hay gente que realmente piensa y habla como hablan muchos de mis personajes. Y esta señora es peronista, de hecho, aparentemente feminista. No sé, ¿querés que sea una persona que todas la conozcan y la puedan ir a saludar? Sí, claro, vamos a hacerla famosa. ¡Gay! ¿Claro? Y es el pasivo, dijeron. Y se han dicho, han dicho que sos una estrella pop, que tiene muchas películas. ¿En qué película? No importa. Ah. No, decía alguna. No. Y nunca nadie salió a decir alguna. Así que no te conté. Hasta ahora. Bueno, ¿quién me acompaña hoy? Mi querido amigo Augusto Griner Arias. De Peroncho. Es de Peroncho, por supuesto que sí. Bueno, me imagino que hoy me trajiste algo serio. Algo serio. Sobre todo. Sí. Sí, hay mucha gente que debe pensar que lo que estamos por hablar ahora es armado, pero sí. O un sketch. Un sketch, claro. Pero no es un sketch. Es totalmente real. Hay veces que hay que aclararlo porque es tan absurdo que... Bueno, que yo creo que la gracia de mis sketch, la razón por la cual mucha gente ha confundido sketch míos con personas reales, porque más allá de lo ridículo, es porque muchas veces el límite es muy fino. Hay gente que realmente piensa y habla como hablan muchos de mis personajes. Claro, bueno, en este caso, ¿te acordás? Lo decimos siempre, en realidad. Bueno, lo de que sos una estrella porno. Sí. Que han dicho que sos una estrella porno, que tiene muchas películas, que lo dijo precisamente Mauro Federico, dijo en C5N. Sí. Y le dije, ¿en qué película? No importa. Ah. No, decía alguna. No. Estrellas que hiciste una, que tenés muchas. Sí. Y nunca nadie salió a decir alguna. Así que no te conté. Hasta ahora. Que apareció, no sé, ¿querés que sea una persona que todas la conozcan y la puedan ir a saludar? Sí, claro, vamos a hacerla famosa. Vamos a hacerla famosa, es Silvia Sassola, con doble S. Una periodista. Sí, esto igual, no sé si en algún momento, bueno, ahora le vamos a pedir al técnico que lo ponga. Supuesta periodista y supuesta, sí, tenemos unas fotos ahí, ¿no? Que te mandé. La captura... Estamos hablando de una periodista que además es profesora de periodismo, por supuesto, ¿en dónde? En el Estado. 30 años de ñoqui, de laburar entre muchas comillas en el Estado, enseñándole, esto es lo peligroso, enseñándole a los chicos a hacer periodismo. ¿Y qué fue lo que dijo Augusto, querido? Que está muy orgullosa, dice, de su trabajo por como supuesto, periodista. 30 tipo, años robando del Estado, ¿eh? Claro. 30 años alimentándose con la de los pibes de Wichí que se mueren de hambre, sí. Y yo hice un tuit, no me acuerdo de qué era, pero nada, no estaba, ni te mencionaba, ni nada. Y de la nada puso, vos le preguntabas a Emanuel Jorge Gorostiaga. Se puso mal mi nombre de entrada. Emanuel Jorge soy yo, dijo, el puso sí, bueno. De Emanuel. Se confundió. Se investigó mucho, ¿no? Bien, capataz en Isla. Emanuel Jorge Gorostiaga. Sí. Si fue actor de películas Triple X, sí. Bueno, te paso. Perdón, primero que nada, no fui actor de películas Triple X. No sé si me da el físico para hacerlo. Bueno, no sé, para esta señora sí. Bueno, dice. Tiene una buena impresión de mí, esa señora. Sí. Dice que según Lilia, tu ex. Ah, una ex mía. Que asegura que trabajó con vos. Por una vez que hizo un tuit sarcástico. Una vez hizo un tuit diciendo, sí, nos conocemos en un set. Sí. Nos conocimos y esa periodista y profesora de periodismo creyó que ese tuit era real. Vio eso y dijo, acá está la prueba. Está en buenas manos la escuela de periodismo en la Argentina, sí. Pero todo el tiempo dice, no, yo tengo 30 años de experiencia, ojo. En el Estado, por supuesto. En el Estado. En el privado, una cosa así. Con nuestra compañera y colega del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, Silvia Sassola, que está en nuestro piso, en el piso de Señalú. La universidad siempre entrega la medalla a los 30 años de servicio. Uh-huh. Y este año te tocó a vos, Silvia. Sí. Es casi un privilegio decir que una persona tiene 30 años en un mismo lugar. Y la primera trabajadora que recibe la medalla por los 30 años de servicio y en la radio, justamente. Y dice que deja algunos cuadros fotográficos de uno de los cortos en los que participaste. Quiero ver esos cuadros. Y dice que no sos activo en las escenas, sino que sos pasivo.
Perdón, ¿qué tendría de malo, no? Además. Sí, si no sé por qué lo comenta. Si yo quisiera que me hagan la colita. Digo, supuestamente este es el gobierno de la inclusión. Sí, ¿no? Esta señora es peronista, pero bueno, claro. De hecho, aparentemente feminista. Claro, por supuesto. Ella se puede autopercibir en claro, realidad machista, quizás claro, no claro, lo sabemos. Que se autopercibe. Bueno, y puso una foto, bueno, puso algunas fotos de dos personas distintas y dice que sos las dos personas. Ah. También puso una foto de un abdomen masculino sí, con un tatuaje. Sí. Y dijo que esa foto del tatuaje es de tu vientre. Ajá. Para quienes te conozcan sin ropa. Y era ah, una calavera. No tengo una calavera tatuada en el vientre. No tengo nada tatuado en el vientre, de hecho. Tengo tatuada la espalda, los brazos, los hombros, los bueno, homóplatos. Entonces le dijeron. Justo como, el único lugar donde no tengo tatuaje. Bueno, es, la única foto que puso es de un abdomen. ¿Ven? ¿Ven? ¿Eh? ¿Eh? Ja. ¿Eh? Que también, yo digo, agarré y googleé Emmanuel Danan. Sí. Y me aparecieron fotos tuyas en la pileta. Así aparecen, que realidad, o sea, aparecieron algunas fotos mías en cuero. Así que en realidad podría haber mirado, pero se ve que no se molestó en mirar. No, no. ¿Sabés lo que pasa? Vamos a decirlo. A esta señora le mandaron a decir algo y tiene que justificar que hace 30 años que está robando en el Estado. Dijo, ahora le voy a operar a Danan. Pobrecita. Es que puso. Le preguntaban como, ¿y de dónde lo sacaste? Y dijo, no, era un video que estaba subido, pero ya lo bajaron y ya está eliminado, casualmente. Ah. Justo la única evidencia que había no está y ella tenía dos capturas en mala calidad. Ah, qué casual. Que decía que eras las dos personas. Claro, pero que igual si las pones en Google Images te redirecciona a quiénes son los actores. Yo no lo busqué así, tuve un camino más turbio para encontrarlo. Se puso a ver porno gay. Sí. Sí, tuve que. ¿Tuviste que? Te quiero. ¿Me querés? Bueno, sos un verdadero periodista de investigación. Claro, pero ¿sabes qué es lo curioso? Porque las fotos que puso son de un tipo que está como en una combi sí, y otro que tiene una gorra que dice Bait Bus. Sí. Bait Bus. Buscaste Bait Bus. Entonces, que bueno. El primero está en una especie de colectivo, en una especie de combi, y este tiene esta gorra, debe ser de ese tipo de porno que hacen arriba de un colectivo. Sí. No, y sí, busqué Bait Bus Porn. Y es el primero que me apareció. Sí. O sea, me llevó 2 minutos. Miré las fotos y dije, bueno, busco esto a ver qué aparece. Y apareció eso. Claro que cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, puso, soy periodista con más de 30 años de oficio. Claro. El problema dice que no es tu vida, sino lo que haces con ella. El problema es que dice que vos mentís, que la mentira es una estupidez y se completa y se logra cometiendo como todo lo demás. Bueno, bueno, después decía lo del tatuaje. Entonces yo agarré, le puse fotos tuyas con el tatuaje y dije, bueno, acá están los tatuajes, en ningún lugar hay nada de todo eso que pones ahí. Y dijo, sí, son pegatinas. Ah, son pegatinas. Ya no eran tatuajes. Ya no eran tatuajes, y digo, entonces ¿para qué pusiste la foto del abdomen y dijiste, ven, acá está el tatuaje del abdomen? Ah, en otro también le digo, pero Danan, ¿cuándo fue esto? No, fue hace muchos años, él era joven. Digo, pero cuando era joven tenía el pelo largo. Pero y ahí esa persona. Pará. Además, ¿qué es hace muchos años? Yo tengo 38 años. Claro, cuando 18, era joven, ¿no? Poné 28. Más joven, ¿cuándo hice? En mi adolescencia, hija de puta. Claro, bueno, pero mirá, acá hay fotos de hace como 10 años, tiene pelo largo. Y digo, estas personas no tienen pelo largo. No, no, fue después. Ah, o sea que fue hace. O sea, fue hace un montón, pero no fue hace un montón. Claro, hace 5 años. Ponete. O sea, 6. Pero hace 5 años que era mucho más. Pero aparte que allá hacías videos, hacías radio y todo, pero. Claro. Bueno, supuestamente fue hace poco. Entonces después agarré. Y hace mucho al mismo tiempo. Entonces, bueno, después de haber buscado, encontré sí, el video. Sí. Que no quiero contar la trama, no quiero hacer spoiler. Lo que me pregunto es quién se puso a ver videos porno hasta encontrar a alguien que flasheara que se parecía a mí. Vamos a decir una cosa, tenemos la imagen del tipo para verla. Sí, sí, tenemos la foto de los que se supone que sos vos. Son dos tipos distintos. Dos gotas de agua, sí, hay uno que está con un tatuaje en el pecho y se ven dos piernas a los costados. Le digo, este decís que es Danan. Ahora. Y le digo, ahí está en el streaming. Esta serie. Digo, no, acá, y le dije después, se llama Brian Adams, como el cantante. Me dice, no, no lo conozco, lo único que conozco es el cantante. Digo, bueno. Buena periodista. Porn y te va a aparecer. Dice, bueno, ¿y las piernas esas de quién son? Me dice. Ah, como no era ese, entonces tenía el del otro. Le busqué Tegan Regins. Ah, bueno, no, bueno. Y al final la cuestión es que me terminó admitiendo y me dijo. Paréntesis. No se parecen en un culo a mí esos dos tipos. Además de que son dos, no se parecen a mí. Bueno. Así es como vos lo percibís. Bueno, así yo me autopercibo que no me parezco. Claro. Y dijo, finalmente, después que le dije, sos malísima, acá están las fotos, se llaman así. Es que ya le estaba poniendo los nombres, el link, le dije cómo encontrarlo y me lo seguía negando. Así como cuando le dije los tatuajes, me dijo, no, son pegatinas. La mandaron a decir boludeces de bueno, mí, por supuesto. Y, bueno, decía, había puesto un video de donde supone que lo había sacado, dijo, ven, lo borraron. Y decía, a Danan, se sí, lo, claro, no sé quién. Y era nada, un debate que subía un hater tuyo. Claro. Porque después ella lo buscó de nuevo y dijo, ah, de acá lo saqué. Y el video era un debate. Claro. Lo único que era igual era el título que ella había dicho que habían borrado. O sea que se nota que era mentira que había mirado el video. Bueno, ella terminó admitiendo. Terminó admitiendo y puso, toda la razón de tu parte, me retracto. Lo que pasa es que son igualitos. Igualitos, hija de puta. A los dos. Pero además,
me retracto, hija de puta, mientras me estuvo manchando días y días y días junto con Huevo Duro, junto con El Mal Padre. Meses. Junto, meses diciendo que yo era actor porno, qué sé yo. Y, ah, no, es verdad, se parecían, me retracto. Claro, porque aparte vos decías, ah, actor porno, ah, me cojo a Mia Khalifa. Ah, no, no, gay. Claro. Y es el pasivo, dijeron. Y se decía, ah, ja. Bueno, ahí ya, ahí lo estoy. Como que así te denigran, bueno, ¿viste? Porque así es como funciona el kirchnerismo progre. Vamos a hacer famosa a esta periodista que cobra de nuestros impuestos hace 30 años para injuriar gente y después tener que desdecirse una vez que la descubren. ¿Cómo se llama? Silvia Sassola. Silvia Sassola. ¿Cómo es su Twitter? Vamos a invitar a la gente a que vaya a su Twitter a decirle: usted es una difamadora, una mentirosa y cobra de nuestros impuestos para difamar opositores. Silvia-Sassola con doble S. Uh-huh. Y nos despedimos invitando a la gente. Que sí. Otra cosa. Después que vos le dijiste, yo dije, ya te hicimos capturas de todo, así no lo vas a poder borrar. Puso candadito a Twitter para que nadie pueda por leer. Por supuesto, para que nadie pueda refutarle. Y nos empezamos a reír, dijimos, una periodista que no quiere que lean lo que dice. Entonces ahí lo sacó de nuevo. Y sí, porque lo que dice es mentira. Así que invitamos a la gente a seguirla, a Silvia, en su Twitter y dejarle comentarios lindos como hacerle saber que es una difamadora. Que cobra de la nuestra hace 30 años para injuriar gente, para difamar gente, para intentar manchar la imagen de gente, solamente porque es gente que somos gente que se opone a este gobierno. Bueno, querido, gracias por traerme esta joya. No hay por qué. Me reí mucho en Twitter viendo esto. Nos hemos excedido un minutito, pero bueno, recordarle a la gente dónde te puede seguir. De Peroncho en todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Arroba De Peroncho en todas las redes. Y bueno, venite el miércoles que viene a traerme alguna otra maravilla. Tenemos lo de la Rolling Stone, por ejemplo, de Estados Unidos, que estuvieron hablando de voz y de laje y ahí quedó y lo fuimos posponiendo. Así Hay que hablar de eso. Así que el miércoles podemos tocar ese tema. Bueno, gracias Michael. Gracias, Pablito querido. Como siempre, gracias a la RZ, Grupo Sónica, Max y John y todo lo que hacen esto posible. Perdón que nos extendimos un minutito. Nos vemos el miércoles que viene nuevamente en Danan contra Todes.